Thank you.
Pieza enterrada. Hay que sacarlos con un trabajo de arqueología. Sí. De ese polvo. Ahora tiene que bajar hasta el fondo de la zona de fabricación. Una cubeta como esa, lo que hay ahí. Y tiene 60 centímetros de alto, lo máximo que puede construir. Aquí tenemos los cartuchos con el polvo que no llegamos a usar. De aquí es de donde la máquina va cogiendo polvo, como si fuera un tóner. Se coge polvo y lo esparce. Y lo esparce poco a poco. Y la plataforma que acabamos de bajar baja la pasada de 0,12 milímetros. Ok. Y de aquí es de donde... ¿Y esto? La plataforma. Esto se calienta a 170 grados durante la fabricación. ¿Y cómo se verifica el polvo? Con un láser. ¿Con un láser? En esta cajita. Ajá. Y el láser es el que se va moviendo solo donde hay pieza. Si hace una R, pues el láser hace el recorrido de la R. Capa por capa. Y baja. Y baja, ¿no? Y en la siguiente capa vuelve a hacer otra R. Hasta la altura. Hasta que consiguen la altura que quieren. De hecho, todavía está bastante calentito. Eso que terminó ayer a las 2 de la tarde. ¿Será esta la impresora más grande que hay en Canarias? ¿De este sistema seguro? Seguro. Porque eso pesa, ¿verdad? Sí, todo. De hecho, si fabrica la altura total, son como 60-70 kilos de polvo. No, de polvo y pico. A ver. Exquisita. O sea, que aquí dentro, ahora hay que quitar el polvo. Ahí dentro hay 15 piezas. 15 piezas. Vale. 15 piezas diferentes. Entonces, hay que quitar el polvo, así. Uh-huh. Hay que romper. Exacto. Es enterrar. Y ahora sube por ahí para arriba. La parte es bastante buena. La última fueron 40 y pico centímetros y subió todo. Subió todo eso, este no es mucho, ¿eh? O sea que podemos romper el polvo y dentro está solidificado los objetos que has impreso, ¿no? ¡Qué rico! Por los bordes siempre hay que dejar zonas libres. Nunca puede haber una pieza en este contorno. Y ya luego dentro, pues, como si hacía un bloque macizo. Sí, eso es como mi impresión. Acá para que veas la temperatura que tiene todavía. Ah, oh, está calientito. Bueno, esto debería sonarles. Bueno, ¿puedo desmontarlo? Sí, sí. Bueno, vamos a desmontar. Evidentemente todo este sistema sirve para fabricar prototipos y piezas de uso directo. Piezas funcionales, ya. O sea, ¿se pueden fabricar los moldes y fabricar piezas en serie o...? Para moldes, para moldes sería para baja temperatura. Para baja temperatura. Pero sí para moldes de colada, a lo mejor. Si sí. Haces una careta de resina. Ah, ok. Para cosas que no tengan temperatura. Exacto. Por ejemplo, resina. Depurado, para hacer piezas de resina. Y luego también puedes fabricar piezas para uso directo.
Sí. De hecho, tenemos algunos ejemplos aquí enterrados. Pero, mira, por ejemplo, esta pieza es de uso directo. Eso es de uso directo. Esto es un cliente de Barcelona. Cliente. Hemos aprovechado el hueco, tiene que haber alguna pieza suelta, que es esta y esta. Te ayuda la memoria, después te acuerdas de dónde está. Sí, te acuerdas de dónde están las cosas. Dónde has posicionado. Entre... Bueno, esto está teniendo muy buena pinta, ¿eh? Las formas ahora queda... Vale, que tirar con aire limpiarlo con aire y arena. Este es una ¿Y esa qué es? Es una especie de útil de montaje. No, el cliente nos ha mandado el archivo y ya no está. Y no se pregunta, esto vale, imprimo. Copistería total. No sé, vamos así. Y bueno, a lo mejor este también. Igual este también nos suena, vamos a ver. Sí, bueno, tenemos este que hay que limpiarlo ahora con aire a presión para sacar todos los detalles, pero en principio este sistema de impresión lo que hace es que elimina tener que poner las... Soportes para la impresión, porque el propio polvo es el que hace de soporte para la impresión. Esto para los frikis es fantástico porque es una impresión más con más calidad. Y de aquí podemos sacar todas las piezas que queramos, todos los diseños que en producción van a utilizar después. Porque este casco, si cabe en la cubeta que cabe, se puede imprimir a tamaño real. Sí. Y en una sola pieza, incluso articulado con... Exacto, como dice Miguel, podría ser articulado porque la máquina, este sistema de impresión permite la articulación de las piezas en la propia impresión. Así que saldría de ahí, lo limpiaríamos y nos lo pondríamos. Vamos a esperar después a limpiarlo con aire y vamos a sacar aquí, es este, ¿no? Creo que sí. Creo que tiene un notedito muy fino. Sí, es chiquitito. Guay. Cuidado, porque este sí es delicadillo. Porque dice una antena. Pero así podemos ver lo finito que se puede imprimir con esta máquina. El polvito es pequeñito de lo que te imaginas. La máquina en el ordenador lo ves de una forma y luego... Ahí está, ahí va saliendo. Este es el diseño que hizo Chloe en el curso Chloe, de un robot. Sí, recuerdo bien. Sí. Y lo que hicimos fue modelarlo en 3D para crear su robotito y regalarse. Aquí está el robotito. Prefiero... Vamos a ver con el aire, sí, porque está delicadito. Que... Sí. Vale. Un calamar para meter en la sartén, pero... ¿Y qué? Una tuerca con rosca ya. Una tuerca con rosca, o sea que podremos roscarla ya perfectamente. Ahora probamos a ver si de verdad... Espero que en esta empresa tengan algún sitio donde te puedas lavar las manos. Esta parte también es bastante... Tuerca con rosca, impresa directamente. Ya se puede, o sea, la definición del trabajo permite hacer roscas que sean ya utilizables, o sea que esto se podría hacer limpio bien con el aire comprimido y enroscarlo, es espectacular. Vale, ahora hay que meterle aire. Bueno, esta es la máquina donde se van a limpiar con aire comprimido y ahí está Miguel que ya viene, enchufa el aire comprimido, mete la manita. A ver. Y a limpiar con cuidado. Ahí se ven los detalles. Ahí salen todos los detallitos. Qué cuello más fino. Sí, ¿qué te parece? Ahí podemos observar la calidad de la impresión. Tiene tornillitos y todo en el ¿Tiene casco. Tiene tornillitos en el casco. ¡Wow! ¿Salieron los tornillitos? Mira. ¿Qué te parece? Qué pasada, ¿eh? Nunca me deja de alucinar lo que sale de aquí. Han salido los tornillitos. Ahora lo veremos más de cerca. La antena, los deditos. Todo. Ha salido perfecto, ya está limpito ya. Pues Acer Hidráulica.